Hello, hello. Hello, hello. How are you, Carlita? Carlita Deportillo, Carlita Albergue, Stephanie. Welcome to the class. Good evening. Good evening. How are you today? I'm fine. And you? Excellent. A little bit sick, but... But I'm excellent. Let's see. Quiero esperar a los demás para empezar con la platform. And what about you, Carlita? Carlita, ay no, Carlita Portillo todavía está en conectarse. How are you today, Carlita Albergue? Fine, teacher. I have a headache. Really? A little headache. Yes. Because today in the job, fecha de pago. Yes, and you are part of human resources, right? Yes. Ladito, cerrame y apagame las luces que están allá afuera, porfa. Tomorrow, you have to pay tomorrow. Porfa, right? Porfa. Today. And I imagine that there are a lot of people there working there, right? Yes, teacher. A lot of. Poor of you. So it's time to relax, okay? Yes. ¿Está tu comida? What about you, Jancy? La clase. Adiós. I'm tired, but I'm happy to be here. Excellent. Remember, tomorrow is the last class. Yes. Yes, tomorrow is the last class. En pijama, Days. Pero no se los pude mandar en WhatsApp, que no voy a hacer que me regañe. Nunca me he regañado, pues, pero está bien divertido. No sé si lo podría compartir aquí. Ay, voy a buscar la forma y se lo voy a pasar aquí. Florcita, hello, how are you? Hello, good evening. I'm fine. Excellent, nice to see you. Carlita Deportillo, welcome to class. Good evening, teacher. Good evening. Sorry, guys, me han estado escribiendo, yo lo sé, pero he estado un tanto enferma, entonces es así como que de repente cuando uno tiene gripe lloran bastante los ojos de estar viendo pantalla. Perdón. Pero ahora vamos a resolver todas las dudas. Por eso quiero que nos metamos a la plataforma. Solamente que quiero saber en qué secciones tienen dificultad. En la 1, nada. Es que quiero que vengan los demás también. Miss, el audio de la 4.8 no lo pude escuchar. Tuve que entonces, tomar la eso respuesta. Quiero. Eso quiero. Que lo escuchen y que en base a eso, si ustedes pudieran abrir en un teléfono las opciones, que lo escuchen y resolverlo. O quizás alguien no puede poner ahí en el WhatsApp el audio que nosotros podamos, porque yo ya intenté si lo comparte en pantalla. Es que eso vamos a hacer, para que ustedes puedan abrir la plataforma. Si no lo pueden hacer desde el medio donde están, hacerlo en otro, tal vez alguien les presta. El detalle es que si alguien se lo comparte en WhatsApp, usted va a tener acceso a la plataforma de la otra persona. Porque acuérdese que usted va a enviar el link de la plataforma. Entonces, es bien personal. Por esa razón, es que incluso yo tampoco lo he compartido de esa forma. Pero ahora lo vamos a escuchar. Entonces, es el audio del 4.8, creo que es verdad. Yes. ¿Qué otro tienen? Carlito dice, ok, don't worry. Pero si tiene algún inconveniente con la plataforma, escríbalo, Carlitos, igual.
¿Alguien más? Que ahí vi que estaban poniendo. Que tenían problemas con la plataforma. Quiero ver si me aparecen los nombres. Quiero ver. Quiero ver este. Verónica compartió. ¿Quién está como crío? ¿Quién aparece como crío? Creo que es de las personas que no. Crío panadería. Creo que es de las personas que no se conectan, ¿verdad? Yancy tiene problema con el listening, dice. Lo vamos a resolver. Va. Pregunta. ¿Carlita Albergue? Terminó. Plataforma, yes, ¿verdad? Yes, I have finished. Va, yes. Yancy, no. Ana Yancy, ¿terminó plataforma? Me falta uno. Me falta uno. ¿Cuál? La del examen de la primera parte, como la segunda, creo. No, la tercera es. Tiene cinco o cuatro. ¿De cuál sección? Es de la... ¿De la, de la última? La última. Va, entonces la cuatro y la cinco. Lourdes, ¿terminó la plataforma? Yes. Ok, thank finish. You. Florcita? I finished the platform. Okay. Stephanie? I finished. Thank you. Carlita? Carlita Portillo? Done, teacher. Excellent. Janet? Sí, teacher, solo una consulta. Ajá. Yo corregí un ejercicio en el examen, en el primer examen, que era del apóstrofe. Ajá, que era el apóstrofe. Lo corregí en la compu, pero ahora lo estaba viendo en el teléfono y me aparece malo. ¿Será que porque ya lo habían calificado ya no lo corrige? No, no, eso no tiene nada que ver. La plataforma, incluso, yo le decía a uno de ustedes el sábado que la plataforma da incluso la oportunidad de que usted sacar un 10. O sea, la plataforma no está creada para reprobar, sino que para aprobar y de esa misma forma mejorar en cuanto a respuestas. O sea, saber al final cuál es la respuesta, que lo que se pretende es aprendizaje. Oh, entonces lo voy a revisar. Revísela si puede ahorita, porque ahorita eso vamos a hacer en los primeros minutos. Yo quiero que resolvamos las dudas de la plataforma y que todos ahora la terminemos. ¿Ok? Ok. Thank you. Carlitos, ¿terminó plataforma? Last Sunday I finished the platform. Excellent. Ok, thank you, Carlitos. Daniel. Yes, I did. Yes, right. Katherine? Sí, ya lo terminé. Okay. Angélica? Sí, ya terminé. Okay, entonces solo sería de el ejercicio de listening, que sería el 4 y la 5, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Let's see. Let's see. No, no era ahí. Quiero ver. Espérenme un segundo aquí. Yo creo que ahora sí. Ahora sí. ¿Logran ver, verdad? Yes.
Sería el 4.8. Es que yo les puedo dar la respuesta porque es más, yo las tengo ya corregidas, pero no se trata de eso, sino que se trata de... Sí, así lo finalicé poniendo las respuestas, pero yo no me siento así como que yo lo hice, ¿verdad? Yo lo sé y de eso se trata. Este. Entonces, por esa razón, si alguno de ustedes lo hizo copiando del mensaje y usted quiere corroborar, de decir, ah, yo entiendo porque se trata de aprender, entonces puede hacerlo sin ninguna pena. O por lo menos ir comparando, vaya, Yancy. Vamos a ver si logramos escucharlo. Okay. A ver si me da la opción compartir aquí. No creo. Vamos a ver si puedo. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60, exercise 4, part B. Listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. And she's very slim. She looks like a fashion model. ¿Estamos bien o lo ponemos una vez más? Agarré varias mis pero... Una vez más, teacher, please. Muy bien. Recuerde de que, o sea, por eso le decía, si usted quiere repasar, aunque usted ya las tenga, que bueno, porque es un ejercicio de listening. Así es el TOEIC. Algo así es el TOEIC. Vamos otra vez. Page 60. Exercise 4. Listening. Who is it? Part A. Listen to descriptions of 5 people. Number them from 1 to 5. 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age.
She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall, and she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. Exercise 4, part B. Le perdimos. Long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Page 60, exercise 4, part B. Listen again. How old is each person? 1. I think Brian's good looking. He's pretty tall, with dark brown hair and a mustache. He's about 30. 2. Tina's 18. She's got red hair, shoulder length, and very curly. And she always wears interesting glasses, just for fun. 3. Rosie is pretty tall for her age. She has long blonde hair and wears contact lenses. She just turned 10. 4. Tim's about 23. He's fairly short and a bit heavy. His hair isn't very long. 5. Alice is very tall. And she's got long black hair. She's around 25. Oh, and she's very slim. She looks like a fashion model. Okay. Okay, Miss. Okay. Vamos a ver qué hago aquí, que ya no sé ni dónde me metí. Si le doy skate, no pierdo nada. Alguien que sepa que ya me dio miedo cómo me metí. ¿No? ¿Cómo me salgo de aquí? En la parte del menú dice 4.8 y selecciona. Sí, ciérrela. Cierre esa. Y solo es que cierro no sé la ventana, ticha. Lo que pasa ya es que me aparecen todos los controles. Cierre listening exercise. El 4.8, cierre ahí la X. No, arriba en las pestañas. Bueno, aquí la veo. Es que no me parece. ¿Dónde? Es que yo tengo otros controles aquí. Pero... ¿No le salen las ventanas de cierre y todo eso? No. No, o sea, a mí me sale aparece, pantalla completa. A mí me aparece lo del Zoom. Me aparece lo del Zoom. Es donde no logro ver, identificar dónde me meto, pero... La X no la ve, para cerrar esa ventana. No me aparece. Escape. Es que ahí le estoy dando, pero no. Es que a mí me parece diferente. Quiero ver, es que les quiero hacer. Vamos a ver. Ahora sí. Uh-huh. Ahora sí. Yes. Ya les comparto, permítanme. Vamos a hacer el último, ¿verdad? Me dijeron, hoy sí. Me dijeron el último. Vamos, sería la sección 5, ¿verdad? Ana Yancy. Ana Yancy, ¿cuál era? Espera, teacher, que lo... ¿Dónde dice who person in the sitting? No se acuerda. Es en la cuarta. No, como me tengo que salir para que esté en el teléfono porque la computadora no me dio señal. Pero es el cuarto ejercicio de la sección 5 del examen. El examen final es. Del examen final, correcto. Sí. Okay.
Estamos en el Q, dijo usted, va a querer Q. Ese no es reading, no, ¿verdad? Reading, no. No. Solo la última pregunta. Tampoco, ¿verdad? Es donde dice. Es específicamente donde dice rewrite and unrambles sentence. Esta, scrambled words, esta. ¿Cuál es la que le falta? La última, la cuatro. Vaya, esta la pusimos en el chat la otra vez. Ajá. Acuérdala. Pero no lo terminé de copiar, no lo alcancé a copiar. Ajá. Acuérdese que quizás lo que tiene malo, va, se la voy a, léala aquí y la anote en un cuadernito. Ajá, ya estoy lista. Va, sería who's, aquí logra ver, ¿verdad? Who's, este, sí. La doble, acuérdese que la W. Sí. Acuérdese que la W va a ir mayúscula, porque es la primera palabra, la primera letra de la primera palabra. Entonces, luego va una H, una O, un apóstrofe, pero el apóstrofe es el recto. Hay uno que se usa para tildar, el apóstrofe es el recto. El que está así, este... ¿Ese? Luego va T. The person sitting on the coach next to Jason. Ya no pone nada, ya no va a poner ni punto ni signo de interrogación, porque ya acá ya se lo están poniendo ellos. ¿Ok? Sí. Pero muy rápido me la dictó. ¿No logra ver, Yancy? No, porque me metí en la plataforma. Este, W mayúscula. Sí, eso ya lo escribí. The person sitting. The person sitting, acuérdese, S... I-T-T-W-T-I-N-G. Tiene que ver mucho a veces que nosotros escribimos doble, alguna letra doble o algo así, ¿verdad? On the coach. On the coach. Next to Jason. Okay. Yes? Sí. Ok. ¿Solo ese era? Sí, solo esa me faltaba. Va, entonces si lo está haciendo ahorita, por favor, dele submit y vamos a ver si lo tiene bien. Así todos terminamos la plataforma y nos vamos a dormir tranquilos ahora. Me avisa. Imagina el lugar también. ¿Sí? ¿Sí, Ana Yancy? Ana Yancy, se me fue. Anita. Bueno, imagino que tiene problemas de audio. Okay, guys, remember we were talking about simple past, present, past, present perfect versus simple past. Okay, remember that.
when do we use a simple past? When the action pass. When the action is in the past, when the action ends, right? Yes. Or ended in the past. Yes. What about the present perfect? When the action start in the past and continue in the present. When the action started in the past and continue, right? In the present. Yeah. Okay. Remember that we use for and since. Do you remember that there were some examples in which we wrote the word since and for? Remember that? Yes, for is for the period of time, and since is for the specific moment. Yes, okay. For and since for time. We lived there for 5 years. We lived there for 5 years. The other example, he has been away since Tuesday, okay? As Berito says, it's a specific time. Se nos va a quedar más claro. We use for and since when talking about time. Okay. Is for example, to say in the time that something occurs. Yes. Okay. For plus period. A period is a duration of time, 5 minutes, 2 weeks, 6 years. For means from the beginning of the period to the end of the period. Okay. What about since? A point is a precise moment in that in time. 9 o'clock, 1st January, Monday. Things mean from a point in the past until now, okay? Significa, digamos, un punto de partida en el pasado hasta el presente, o por decir hasta ahora. Okay? Y aquí tenemos unas expresiones que podemos utilizar. For example, sí voy a necesitar de su ayuda. Yancy, could you read please for 20 minutes, for 3 days, for 6 months, for 4 years, for 2 centuries, for a long time, forever. Forever and ever. Forever. Okay. For 20 minutes, 3 days, 6 months, 4 years, 2 centuries or 2 siglos, for a long time, for ever, okay? What about things? Let's see. Janet. Since 9 a.m., since Monday, since January, since 1997, since 15:00, since I left school, since the beginning of time. Excellent. Since, okay? There you have some examples, okay? And for, we can use those expressions of for all tenses. O sea, lo podemos utilizar para simple present, para dependiendo cuál sea, ¿verdad?
lo podemos utilizar para past, okay? For example, can you use the 46 months? Let's see, Lourdes. Creo que tiene problemas con el micrófono. Carlita Albergue. Yes, teacher. Carlita está. Mm-hmm. Carlita se me fue. Podemos utilizar. No te preocupes, si pasa. Podemos utilizar este for para all tenses, dice. Entonces, podría ayudarme a hacer una oración utilizando for 6 months, que sea en present, simple present. I don't have time. No. I don't play basketball for 6 months. No. Yes, yes, guys, or no? I did. It's in past. Ajá, también en pasado. Can I say I go to the United States for 6 months? Yes, for 6 months. Yes? Yes. Uh-huh. ¿Y qué pasa con el ejemplo de Carlita? I what, Carlita? Repeat, please. I didn't play. Mm-hmm. Basketball for six months. Mm-hmm. Or I practice basketball for 6 months. It can be? No. Yes. I didn't practice. So I didn't practice? I didn't practice basketball? Yes, it's better, right? Yeah. Podría ser, teacher, I'm waiting my appointment for 6 months. Yes, it's okay. Yes. For can be used with all tenses. Aquí tenemos, miren. Ejemplos. They study for 2 hours every day. Ahí sí, miren. O sea, dependiendo cuál es la time duration que voy a utilizar. Entonces sí podemos utilizar el for para todas las, el que, los tiempos en este caso, los tense. They study for 2 hours every day. They study English for 3 hours day. Today. Hour today. Yeah, for an hour today. Every day, right? Or let's see. They study English for 4 hours a week. ¿Sí? Si lo queremos hacer como una semana, son 4 horas. Yes. What about ing? ¿Qué es este? ¿Qué tense es este, chico? They are studying for 3 hours today. Present progressive. Present progressive. Yes. When we are talking about something that is happening right now. Yes. Remember that we use the verb to be plus a verb in ing. Ing. Yes. They are studying for 3 hours today. What about this in present? Perfect. He has lived in Bangkok for a long time. He has been living in Paris for
Month. Yes. What about past? I worked at the bank for 5 years. O sea que usted lo puede utilizar. Por ejemplo, yo tuve un ejemplo. Yo tuve, trabajé en la NASA. I sería I worked. At the NASA. I work at NASA. At NASA. For 10 years. Se vale soñar. I work at the NASA for 10 years. A ver cuánto les pagan. Preguntita que uno se hace. Viaje a la luna, Miss. Sí. A ver si les pagan, va, o solo son a saber, va, conejito. No creo que no. Ok, what about the future? Simple future. Para hacer una retroalimentación, when do we use will? Eso ya lo vimos. ¿Cuándo utilizamos will? For the future. For the ajá, pero cuando it's probably ya, to do is long time when ajá, it's probably pero to cuando do, es it's not probable. It's not probable. It's probable. Okay. Ajá. It's a when we are not sure about the future. For example, when we talk about our plans. And if we are sure about it and the period is short, we use going to. Going to. Yes. And this is a good question. Will the universe continue forever? What do you think about it? Will the universe continue forever? No. No, right. No. Not forever. Well. Sincerely, we don't know what is going to or what is going to happen with the universe, right? The truth, yeah. We don't know. Just God knows, right? Mm-hmm. Just God knows. New world. What? New world. Yes. New world. Yes. But we don't know is here or there. Okay, I have some question about it. We do not use for with all day, all the time. Mire lo que dice. I was there all day, not for all day. Como uno dice, estuve ahí todo el día. Y a veces dice for all day, no, sino que I was there all day. Está ahí. Ni tampoco lo utilizamos con all the time. For all the time, como nosotros decimos en español. What about since? Since is normally used with perfect tenses. He has been here since 9 a.m. He has been working since he arrived. I have lived in New York since my childhood. We also use things in the structure. It is period since. It was a year since I have seen her. How long is it since you got married? Mm-hmm. Es como por decir. ¿Cómo se puede traducir esto? ¿Cuánto tiempo estuviste casado? No. No. How long is it since? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Desde que te casaste. Uh-huh. Okay. ¿A eso se refiere? Ahí se usa también. Both foreign things also have other meanings with no reference to time. Here are some examples. This is for you. Is this train for London? If you ask, I'll say yes. No siempre. Hay unos que no son referencia al tiempo, sino que es como decir,
Okay, since you ask, I'll say yes. Cuando le están pidiendo matrimonio, ¿verdad? ¿Quién se nos iba a casar? Laurita, ¿ok? A Laurita, esa frase va a usar. Está Laurita, o ya me fue, no vino. No, Laurita no vino ahora. No se conectó. Mañana le decimos. Sí, since he didn't study, he didn't pass the exam, right? Yes. Aquí les tengo otros también que es como para ustedes, que siempre les comparto y es para que ustedes estudien. Ok. Since es para un momento concreto. For con el present perfect, ¿verdad? El present perfect con since y ahí. Ese es para que ustedes tengan el conocimiento, ¿verdad? Es como para que estudien. Ok. Guys. No escribir. Tell me. Cada uno de ustedes quiero que me diga dos oraciones. Ok. Una using for and the other using since. Ok. Me lo vamos a hacer a quemar ropa. Ok. Matthew, your turn. Perdón que no se me entiende. Yo sé que no se me entiende, pero estoy un poco enferma, en serio, y que creí que solo iba a pasarme alergia, pero no. Ok, perdón. Matthew, Berito, ¿cómo sigue? Bastante bien, pero he estado tomando antibióticos. ¿No ha estado tomando antibióticos usted? Fíjese de que no, me dijo, seguía mal, sí, pero ahorita, ahora me nebulizaron y me pusieron medicamento endovenoso porque para mejorarme rápido, ¿verdad? El detalle es que yo tengo inflamados los cornetes, y eso mismo no me deja que respire. No es que me falte el aire, sino que es congestión. Congestión solamente en la nariz. O sea, yo era una congestión horrible en la nariz. Pero. Los ojos. Ajá. Pero con clorferinamina se me alivió. Entonces, yo cabal, igual yo creo que me dejaron antialérgicos y ya mañana espero estar mejor. Primero día. Porque yo sí, ya, gracias a Dios, ya bastante mejor. Sí, ya no se le escucha igual. Sí, no. Me alegra mucho. Ok, Matthew, sorry. Ay, Matthew. Matthew, lo que tiene que hacer, estuvimos viendo since and for. No sé si escuchó la clase. Tiene que decirme dos oraciones. Una utilizando since y la otra for. Ok. I have I have helping to my dad since three o'clock and four on with four I start working. Quizás escríbamela, Matthew, que no le logré escuchar bien, porfa. No sé si los demás sí le escucharon. No, ¿verdad? No se escuchó. Matthew, please, can you write on the chat, please, the sentences? Sorry, because I cannot hear you well. Maybe you have some problems with your microphone. Okay, let's see. Carlitos, your turn. Eso, Carlitos. Okay. In the last week, I ate the fast food for three times. Yes.
Three times. Okay, thank you. What about since? Pizza. Yes. Tacos. Tacos. Mm. Burritos. and fried chicken. Yo queriendo superar la promoción de Hugo, que estaba el burrito de la calaca barato. Y usted me sale con eso. Gracias, Carlitos. What about things? The sentence using things. No. ¿Qué quiere decir? Yo tomo. Huh? Yo. Yes, Carlitos. Okay, I have drink Coca-Cola since 5 years. I have drank. Que tenemos que utilizar el verbo in past participle. I have drank soda since I was 5 years. Yes. Niño, por Dios. Pobres riñones. Es un ejemplo. Bueno, yo no sé, pero yo soy de los que creo que mis papás me metían café en la pacha. No sé ustedes, pues, o sea, no sé, o sea, cómo fue, ¿verdad? Su niñez, pero yo creo que sí, mis papás en su momento lo han de haber hecho. Cafecito tibio. Bien, bueno. A mí me ponían gaseosa en la pacha. Ya ve. Ya ve, ¿qué le digo? Pero no le metían agua también para engañarlo. No, gracias a Dios, no. Gracias. A Dios. Fue un vicio bien puesto sin agua. Ok, Carlitos, thank you. Ay, no. Ok, Carlita Deportillo. I have learned to cook since I was a child. Excellent. It is false. Yeah. It's false, she said. It's false. Ah, pero hay que decir que sí. What about since, Carlita? No, for, Carlita. Deportillo, esa le faltó. Ah, yes, since you wonder that I say four. Ajá, me faltó la del four. Me dijo la del since. I have studied English for 3 years. Excellent. Okay, thank you. Lourdes, your turn. Hello. Hello. Tell me your sentences, Lourdes, please. I haven't saw my brother since last week. Uh-huh. And I know my best friend for 10 years. Mm-hmm. Okay, excellent. Thank you. Let's see, Janet. I drone for 2 hours on weekend. Mm-hmm. They have long seen Mary. Mm-hmm. Okay, thank you, excellent. Let's see, el más calladito de la clase, Daniel. Ha estado bien, bien apartadito. Dije, hasta lo canté con usted antes que lo dijera, o al mismo momento, sabía que venía yo. A mí se me hace que usted todo siempre sabe cuando le va a tocar a él, ¿eh? No, pero en serio, sí dije Daniel justo cuando usted lo dijo. Pero okay.
I played in that team for 3 months. Mm-hmm. I have played in this team since last year. Mm-hmm. Desde el año pasado, since. No. I have played in this team. ¿Qué tal since si last decimos year? ¿Qué tal si decimos mejor el año? Porque last year me suena mm-hmm. mucho a pasado. No sé si yo estoy. O no sé in si this yo team estoy. Since 2020. 2020, mejor dejémoslo así, no voy a hacer. Ok, let's see, Stephanie. Okay, I have started a course since this morning. Mm-hmm. And I have lived in Santa Tecla for 21 years. 21 years, okay, excellent. Florcita, la más calladita. ¿Has estado calladita, Florcita? Florcita ya se me durmió. Ok, Angie, Angélica. Hola. ¿La? Hello. Hello. I have been in this city for 20 years. Mm-hmm. For 20 years. And I has been planning a trip since a year ago. Thank you. Let's see, Jancy, Mayen. My sister has been married for 3 years. Mm-hmm. And I have lived here in Zacatecoluca since 1999. Since. Excellent. Berito? I started working since 1993. Mm-hmm. I made a gift for my mom. Mm-hmm. Excellent. Thank you. En ese caso lo hizo como un presente, ¿verdad? For mm-hmm. es para pres. Está bien, it's okay. Ah, es otra forma de utilizar for. Carlita Albergue, me faltó, ¿verdad? Yes, teacher. I work at home for 20 minutes. Mm-hmm. And I have been a lawyer since 2005. 2005. Excellent. Guys, tomorrow is the last class. Okay. I have some information for you. And I have some activities. But, okay. Tomorrow is the day. Okay. When you can ask about any topic of this period of this course. Okay. Do you have any question? Do you have any doubt? Do you have to know about a topic tomorrow? Okay. Remember, we were studying simple present, adverb of frequency. ¿Qué más? Simple past, WH questions. ¿Qué más estuvimos viendo? Present perfect. Present perfect. Ajá. Do you have any doubt, guys? Do you want to review about what topic we have been seeing? ¿Cuántas oraciones? ¿Mm? ¿Cuántas? ¿De qué, Daniel? No, entendí, yo entendí que decía que tendríamos que hacer unas oraciones utilizando todo esto. Sino que si tenía alguna duda. Espérenme. Perdón. No, Dani, está bien. No, perdón. Mateo me escribió, dice, I have been helping my dad since 3 o'clock.
Excellent. I will go to stay to my aunt's house. Excellent, Matthew. Ya las leí. Thank you. No, Daniel, lo que yo decía es que hemos estado viendo simple present, simple past, WH question, present perfect, adverbs of frequency, adverbs in general. Estuvimos viendo todos esos temas. Lo que yo pregunto es, ¿será que tienen alguna duda respecto a ello? Ajá. O sea, eso es. Ahorita es cuando ustedes me pueden decir, o sea, teacher, yo quiero que haga un repaso de esto. Ajá. Teacher, no va a haber para el próximo mes clases. Es que no han pedido nada. No lo sé, fíjese. Hasta en enero. Yo consulté. Ah, hasta en enero. Sí, ahora consulté yo y me dijeron de que a finales de diciembre van a pedir la información a las empresas para que empiece hasta en enero. Ya no va a seguir en diciembre. Eso fue lo que me dijeron ahora. Es que eso es lo que les iba a decir. O sea, estamos a 29. Mañana es 30, o sea, obvio, yo sé, ¿verdad? Entonces, lo que yo les quiero decir es que, por lo general, las empresas de gobierno, que no sé quiénes trabajan en empresa de gobierno aquí, terminan 22, 23. Uh-huh. 22, 23 de diciembre. Y regresan a sus labores hasta el 3 o 5 de enero. Entonces, por esa razón es bien difícil que retomen clases y todo el papeleo, porque incluso la gente va a estar desmotivada porque va a estar de vacaciones. Eso pienso yo, pues. Por eso es que quizás han dado un tiempo de vacación, ¿verdad? Carlita, okay. Alberque, creo que no tienen vacación ni el 24. Pero yo sí me voy de vacaciones. Lo administrativo, sí. No, yo mis vacaciones anuales las dejo para diciembre. ¡Ay, qué genial! 15 días, cabal. Pero de lo contrario, solamente 25. Bueno, en mi caso, 25 y primero. También en mi caso. Empresa privada, la mayor parte, 25 primero. Sí, eso es cierto, es cierto. Ok, yo creo que es por eso, pero estén pendientes porque sí los están ofreciendo los cursos, incluso a mí me los ofrecieron. Y igual, ¿no tienen un tema en específico para mañana? Yes, teacher. ¿Cuál? Present perfect. ¿El mismo quiere seguir viendo? Sí. Ok. Lo que voy a hacer es que cabal, van a tener un mes prácticamente de vacation. Entonces en ese mes ustedes pueden repasar. Yo les subo las clases, aunque no lo veamos todo, pero lo que podemos hacer es que yo les subo la información y ustedes estudian cuando puedan. Así podemos hacer igual. ¿Algún otro tema? Creo que la clave ahí es los verbos, ¿ve? Enriquecernos más de los verbos para que podamos tener más plática, porque quedamos en los mismos verbos siempre. Bastante, lo que ella dice es cierto, con los verbos sí hay sentido de que uno tiene más, más enriquecido el vocabulario. Nos hemos limitado porque tal vez manejamos unos 15, lo máximo quizás. Lo más conocido quizás y no ahondamos más en los irregular, sí. Ajá. Yo de hecho llevo 20 que me estoy aprendiendo porque, o sea, me voy aprendiendo 5 verbos. Bueno, me había propuesto aprenderme 5 verbos cada día, ya en los 3 tiempos, ya de los irregulares, en las tres formas. Y entonces en los que se me va el rollo, por así decirlo,
Y al momento llevo 20, pero al momento, hay ratos en los que yo me pongo a repasar los 20 que ya me he aprendido, ¿verdad? Pero cuando veo el listado, que es enorme, también ya digo, ¿cuántos? Pero sí, en verdad que el aprenderse sí ayuda bastante en cuanto ya al tratar de ya formar una oración. Miss, I have a question. Uh-huh. En the participio, cuando son estos verbos en participio, específicamente solo los vamos a ocupar en present perfect, o hay en otra estructura, en algo que vamos a ocupar ese verbo, o solamente cuando hagamos el present perfect. Hay unos adjetivos que se llaman adjectives. No recuerdo. Pero hay unos adjetivos que parecen que son mañana se lo voy a traer. Hay unos adjetivos que van con ed, que parecen verbos en past participle, pero no son, son adjetivos. Entonces, voy a traérselos, pero en past participle, por ejemplo, ¿cuáles son los tense que tenemos? Utilizamos Simple present. No lo utilizamos. Tenemos no. Verbo to be, que es parte del presente. Para el pasado tenemos el simple past en, tenemos el past usando el wasn't. Luego tenemos el presente progresivo también, ¿verdad? ING, yes. ING. Verbo to be plus ING. Luego tenemos el going to, que es para un cercano, y cuando yo estoy segura de lo que voy a hacer. Luego tenemos como futuro también el will, que es algo incierto y es algo a largo plazo. Va. Eso es lo que yo tengo. Pero dentro del pasado y del presente está algo que se llama present. Perfect. El que estamos viendo, acuérdate, pasado y presente. Empieza en el pasado y continúa en el presente. Continúa en el presente. A futuro, no sé cuándo, vamos a ver el, o van a ver ustedes el past participle, que empieza antes del pasado y termina en el pasado. Ok. Se usa, y ese por lo general se usa en novelas, porque en novelas hay muchos personajes de que han muerto. Por lo general se usa en personas fallecidas, o sea, cuando hablamos de la abuela, cuando hablamos del bisabuelo que ya murió. Entonces, es una acción que pasó en el pasado del pasado. Pero esa sí termina en el pasado. ¿Sí? Ella era hasta que murió. Ajá, o sea, hasta que, porque como esa termina en el pasado. Y esos son, ese es el que le sigue. Ese es el que le sigue. De ahí no, y se utiliza en past participle también el verbo. Okay. Right. Por lo que Yancy preguntaba, pero de ahí no. Si encuentra en una oración un ed, probablemente no sea un past participle. Mañana le voy a decir qué es. Okay. Yancy tiene esa duda. Janet dice present perfect otra vez. Okay. Vamos a hacer un review y unas actividades. Entonces, Florcita ya no está y él era la creadora del día de mañana de las pijamas. La mafari. Ahí me dice Florcita, no me diga que había estado porque no estaba ahí. No estaba, pero ya volví. Ya ve. Sí, pero sí, mañana tenemos pijama day. Va, entonces mañana se me ponen guapetones. Si son guapos, yo no sé por qué los dejan ver. Y los quiero ver a todos. O sea, yo nunca les, si se fijan, nunca les he exigido que enciendan la cama. No sé si están hasta de cabeza en la cama. Y siempre espero mañana. Estamos en pijama, abrigados, porque hace frío. Yo sé. Entonces mañana.
tomamos una screenshot. Yes, sí. Mañana y la subimos, que nos quede de recuerdo eso. Sí. Entonces mañana día pijamas, mañana de review, mañana les voy a traer otras actividades igual. Ok, y les traigo el regalito. No sé el si guacalito, por favor. Acepto gorro para que haga conjunto con mi pijama. Eso. Ok, guys, take care. Perdón, Anita Yancy ya se le desconectó, ¿verdad? ¿Pudo solucionar? Hola, teacher. Fíjese que me tuve que apagar la compu porque no pude. No pudo, ¿verdad? No, pero sí pudo completar. No, porque no me dejó la compu. Ya sin estar en la clase lo hace. Y cualquier duda sí, me pregunta, ¿ok? Ok, teacher, gracias. Ok, take care, guys. Sí. See you tomorrow. Bye. Tomorrow. Bye. God bless you. Take care. Bye, guys. Primero Dios siga mejor, teacher. Gracias. Bye, Berito. Thank you. Bye.